¿Estás con el capo? Te voy a mostrizar cómo es el proceso de la Play cuando la prendés, el menú. Vamos a estar explorando un poco, un par de tips, un par de datos te puedo tirar. Acá tenés el Super DualSense. Presionás, prende el loco ahí, prende el loco, prende el loco. Ahí tenés el típico simbolito de Sony's, de Soul Saver, perdón. Ahí está. Justo hice un update, viste, por eso tiró ahí. Ahí, ves tú, te da la bienvenida. Yo ya había logueado. Ahí te tira como propaganditas, viste. Este es el menú principal, ¿ves? Vos vas moviendo, estos son los juegazos que tengo instalados. Esto está buenísimo porque puedes conectar una Play 4 que te transmita a la Play 5. Los que tienen Play 4 habrán notado que les apareció esto. Y es como igual que el PS Vita, ¿viste? Eso es muy loco. Todavía no lo probé eso. Acá tenés Modern Warfare para jugar con aimers. El Plus. PlayStation Now. Y bueno, este es la biblioteca, ¿no? Estos son todos los juegazos, ¿viste? Que tengo. Bocha, boludo. Y esta no es la cuenta principal mía. Tengo. Pero mira, te voy a mostrizar. Mira qué loco del PlayStation Plus. Esto de. El PlayStation Collection. Si tenés PlayStation Plus, tenés acceso gratis a todos estos juegos clásicos de Play 4. Mira qué zarpado. Bloodborne, Last of Us. Zarpado, Resident 7, Mortal Kombat, God of War, Final Fantasy XV. Increíble, The Last Guardian, Uncharted, Detroit, no, no, increíble, el de Velvet. Esto es espectacular, si vos no tenías Play 4 ya tenés acceso a clásicos mal, viste. Es espectacular. Bueno, ahí está, PlayStation. Explorar, acá te tira un par de propaganditas, videos. Estos son flacos, viste, jugando en vivo. Y también también videos, viste, grabados, más que nada. Y el store, bueno, acá para comprar juegazos, esto es lo que salió. Este juego te lo regalan, este jueguito, 25 mangos, sí, incluido con el Plus, ¿ves? Pasa en esta cuenta, no es la que tengo Plus, por eso, si no sería ya gratarola. Y esto es todo lo que salió, ¿no? Para Play 5. Acá podés reservar, estos son los juegos que van a salir. Resident se viene. Este me interesa, el Project Athia. Este parece interesante. Bueno, el de Harry Potter. Este no lo había visto, el de Robin Hood. Hitman 3, Regroso. Bueno, estos son los juegazos que se vienen. ¿Qué carajo es esto? Superheroes. Ah, te recomienda juegos de superhéroes. Bueno. Y acá tenés, ¿ves? Juegazos. Esto es el PlayStation Store, ¿ves? Entonces, también arriba en el menú, como podés ver, dice media. Esa parte yo no la descubrí después. Vas acá y acá tenés todo lo que es para video, ¿viste? Todo lo que es Netflix, Hulu, Disney Plus, toda esta mierda. Después tenés YouTube, esta me la bajé, esta aplicación no estaba, me la bajé para ver al capo. Bueno, esta es mi biblioteca de aplicaciones, tengo solo YouTube. Y como podés ver, todo de toque carga, ¿viste? Con el SSD. Acá vas ahí arriba a la derecha, como podés ver. Tenés la configuración, este es igual que la Play 4. Y acá tenés el storage. ¿Ves? Mira. Esto extendido. Storage es, bueno, para ponerle un rígido, ¿viste? De la Play 4. Y le puedes pasar lo que son el avance. Pues, de todo lo que tenías instalado, ¿viste? La Play 4. Y acá ves, tengo instalado, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juegazos tengo instalado. 10 juegazos y todavía. Vamos a ponerle por. El más pesado, bueno, el Modern Warfare, que es el gratis, ¿no? El Warzone. Después viene Ghost of Tsushima, estos son de Play 4.
Bueno, y estos son los de Play 5, ¿no? Pero mira, todavía me quedan 200 gigas. 200 gigas libres. Allá abajo, ¿eh? Y tengo 10 juegos instalados. Así que entre de todo, bastante bien. Por más que no te traiga. ¿Ves? Espacio. ¿Viste? Dice acá arriba dice lo que tenés. 667 tenés libres. ¿Viste? De los 800 que te trae, te ocupan como 200 los locos. Eso quería mostrar, ¿viste? Bueno, volvemos. Y bueno, ves los juegazos. Pones un juegazo, ves, toc. Mira, tuc, ya cargó. ¿Viste? De toque, boludo. Ya empezó el juegazo. Este es el de. ¿Cómo se llama? El demo. Ya, esto te lo viene incluido. Es el juego entero, igual, ¿no? No es un demo, pero. Es más que nada una demostración del joystick, ¿viste? Y algo que descubrí, este es el tip que quería tirar. Les voy a mostrar un poco. Esto es lo. Cómo revoluciona la Play. Es el control, es increíble. Desde acá, tú. Increíble lo del haptic feedback, que es la nueva. El nuevo tipo de vibración, ¿no? Un juego de plataformas clásico, ¿viste? Pero bueno, tocas el botoncito de play y esto es lo que te aparece. Acá te tira datos, boludeces. Pero acá abajo está el menú, ¿ves? Esto es lo interesante. Acá puedes volver y sacar el juego, ¿no? Vamos a cerrar. Tuc, de toque, ¿ves? Lo cierra. Pero el dato que quería tirar era este. Cuando tenés el mando y no estás usando el micrófono, te conviene ponerlo en mudo, ¿ves? Ahí me tiró la señal. Porque la vibración automáticamente, si no, se reduce. Mira esto. Este dato te lo tira acá. Vas a control, configuración. Justo, bueno, yo lo tengo todo en inglés. ¿Ves? Intensidad de la vibración, intensidad de los gatillos, ¿ves? Strong es el fuerte, es lo normal, ¿ves? Puedes poner después la lucecita, ¿viste? Está, yo la pongo en baja, ¿viste? Para que no gaste tanto. Y hay juegos que requieren, ¿viste? Más fuerte, pero bueno, la intensidad de la vibración automáticamente se te reduce al mínimo si tenés prendido el micrófono. Y eso yo tardé en avivarme. Así que si no vas a usar el micrófono, te conviene ponerlo en mudo. Así tenés la vibración grosa. Ese es un dato que te tiro. Ya, podés ponerle teclado, mouse. Esto está buenísimo. Bueno, la camarita. Así que zarpado, ¿viste, Ernesto? Ese era un dato que quería tirar, ¿viste? Y después, te voy a mostrar cuando pones un juego de Play 4. Este es justo uno que me compré, no, el terror que me compré. Cuando lo pones, como viene la mano. Así, ¿ves? Pones el disquito, tuc, ahí me apareció, ¿ves? Automáticamente, ahí lo empezó a copiar. A veces lo tenés que dar vos la orden, ¿ves? Acá me da opciones, mirar el producto. Y acá está, ¿ves? El producto sale 10 mangos. Está en oferta, salía 30. Este es un juego de terror que estaba en oferta, ¿viste? Lo conseguí. Bueno, acá tienes opciones, ¿viste? Igual que en la Play 4. Ver el producto y es como que te va directamente al store. Acá puedes ver imágenes, ¿viste? Del juegazo. Parece interesante, es como que estás en. Todo así en un mundo post-apocalíptico, pero todo frío, ¿viste? Todo con nieve. Te tiro un par de imágenes del juegazo con monstruos. Parece groso, ¿viste? Está en ofertita, ¿viste? Por eso acá te explica de lo que es todos los datos. Así que bueno, ahí lo está. Todos los juegos los instala al disco y bastante bien la velocidad, ¿viste? Los instala bastante rápido. ¿Ves? Ahí te muestra. 9 GB ocupa. Y ahí, viste, ahí le está. Este creo que no tiene update. Si no te. Automáticamente, ves. Toco el botón de play. Tuc, me aparece el menú ahí abajo. Y puedo ir a la sección de downloads. Ahí está. Ah, sí, ahí está instalando. Ves de internet y desde el disco. Está instalando. El de arriba es el del disco y el de abajo es el de internet.
Yo tengo más o menos internet rápido, así que viste, va bastante rápido. Así que bueno, estos son errores, boludeces, viste, todo lo que es de. Viste, a veces si no se te instala algo, pero bueno. Así que eso es un juegazo de Play 4, ¿ves? Ahí se está instalando, tuc. Como todavía no instaló, no se puede jugar. Así que bueno, Arnaldo, mirá que zarpado. Estos son todos los juegazos. Este es grosso, 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 este es grosso. El de Kenshi, 20 manguitas, nada, ¿no? Le podés decir que no, ya. Follow, lo voy a poner. Mirá, está el demo y está la versión en Japo, ¿viste? Claro, pues debe ser la versión Japo que yo bajé. Y esto, mirá qué bueno esto, me olvidé de mostrar. Vos tenés el juegazo como un Assassin's Creed. En las opciones dice, acá no me sale. Ah, viste, le podés bajar, instalar otros idiomas al juego. Acá no me pone. Formación. No, pues acá te sale qué versión. Eso es cuando pones el disco acá, pero yo no puse el disco. Si quiero jugar la versión de Play 4 o de Play 5, eso es muy, muy loco. Acá está lo que pesa. Bueno, acá te da los datos. A ver si el Miles Morales me sale. Update. No hay update. Pero bueno, viste. Así que acá tenés. Ahí sigue instalando, ¿ves? Ya va como 40%. Dentro de todo es. No sé yo. Te pasa, instala el juego entero, viste. Pero no, bastante bien, bastante. ¿Ves? Ahí dice Play 4, ahí arriba, cuando es un juego de Play 4. Si no es un juego de Play 4, no dice nada. ¿Ves? Miles Morales, ves que no dice nada. Godfall no dice nada. Este, si ves, dice Play 4, ahí arriba. Así que los juegos de Play 4 te avisan si estás. Así que bueno, gente. No sé, ahora no se me ocurre más nada, pero bueno. Ah, aquí está, si tocas el botoncito para capturar. Muy parecido a los otros. Acá no podés grabar el menú. ¿Ves? Esto es para transmitir en coso. Claro, dice, tenés que empezar el juego. Opciones. Mirá, resolución en 4K, puedes grabar. Está bueno. Tenés dos tipos de archivos que puedes usar. Puedes usar Dynamic Range. Y bueno, el micrófono. Eso está bueno, tiene varias opciones. Así que bueno, esto fue un poquito el menú de la Play 5. ¿Ves? Cuando tocas el botoncito, ¿ves? Toc, te aparece esto. Y acá abajo tenés todo. Ah, tiene esto de. Estos son los amigos. Notificaciones. Acá puedes cambiar de un juego a otro, que vendría a ser como la opción de que tiene Xbox. Música, puedes poner musiquita. Puedes bajar de Spotify, eso es muy loco. Bueno, estos son los downloads. Sonido, viste dónde querés que salga el sonido, qué sé yo. El micrófono, ahí lo tengo mudo, viste, para que tener la vibración. Y acá el control lo tengo medio bajo, tengo que cargar. Y acá está mi coso, mi perfil. Y bueno, y de acá la paga, ¿no? Así que bueno, y podés customizar también este menú. Puedes customizarlo, ¿ves? Puedes agregar o sacar opciones. Está muy bueno. Así que bueno, capos, eso fue el menú de la Play 5. Si tienen alguna preguntita, ahí me dejan en los comentarios. Hasta ahora no me acuerdo qué otra cosita, pero el dato ese del joystick hay que tenerlo en cuenta. Si vos lo tenés prendido, el joystick no te va, la vibración se va a poner viste, baja. Tenés que ponerle mudo para que se vea, viste, para que la vibración se mantenga en fuerte o en la que vos seleccionaste, viste. Así que bueno, capos, la Play 5 ha llegado para quedarse. Y bueno, voy a estar subiendo videitos, mostrando gameplay, mostrando otras cositas. Gracias por mirar al capo, no se la toquen mucho. Y nos vemos en otro videito, gente. Fail Saver Fast.